comenzó primero con la cuarentena total, ¿no es cierto? Y bueno, que fueron 10 días sin ningún servicio, ninguna atención. Luego, al rubro de artículos para el hogar lo habilitaron para comenzar con la cobranza de cuotas. Solo podíamos habilitar el comercio con, tomando todas las medidas de seguridad, por supuesto, de higiene y control, ingresando de a una persona en el local, ¿no es cierto? Podían ingresar a efectuar su pago correspondiente de su cuota. En el caso de San Carlos, la gente, viste que acá la gente tiene la costumbre de pagar, así que ya todos nos iban contactando en forma personal, particular, a ver cómo podían hacer para efectuar su pago, así que bueno, la verdad que esa semana entonces se pudo habilitar de esa manera. Posterior a esa semana, las ventas por web se realizaban, se pudieron realizar desde el segundo o tercer día ya las ventas web. Las ventas se despachaba por envíos a domicilio, así que solamente podían ser pequeños electrodomésticos, ¿no es cierto? Y lo que era algo de tecnología, no así los productos de mayor porte. Y bueno, eso fue el inicio. Después de la primera semana que se pudo habilitar de esta forma, también se podía continuar de la misma manera, ¿no es cierto?, vendiendo con ventas telefónicas, haciendo las ventas a través del teléfono. Así que bueno, en esa estamos y continuamos con la cobranza, ¿no es cierto? La gente puede empezar solo a pagar su cuota y las compras las puede realizar vía web o vía teléfono. Así que bueno, en el caso de San Carlos, los vendedores están atendiendo telefónicamente, haciendo la venta. Sí aclaramos que las ventas son a través de tarjetas, pueden ser las tarjetas de crédito, la tarjeta de débito a través de Mercado de Pago o el QR, ¿no es cierto? Que también algunas operan de esa manera. Así que esas serían las formas en que hoy estamos vendiendo. Y bueno, eso sí que después el envío es con delivery, envío a domicilio a través de los servicios, ¿no es cierto?, de Maite, o bueno, también aquí en San Carlos contamos con un fletero habilitado para realizar esos servicios. Graciela, por el momento entonces las cuentas particulares, digamos quienes quieren comprar con el crédito de la casa, ¿lo pueden seguir haciendo o no? No, en crédito en este momento no, no podemos porque, claro, no, pasa todo por venta telefónica a través de tarjeta y perdón, y las tarjetas locales, que es lo que hoy se está trabajando muy bien, al no poder acercarse los clientes a comprar en cuenta corriente o en efectivo, entonces lo estamos canalizando a través de tarjeta mutual y tarjeta central, que ahí ya tienen la posibilidad de tener un crédito de San Carlos, cuotas sin intereses, tienen las tres cuotas sin intereses. Entonces, bueno, estamos canalizando más que nada en las tarjetas locales, aparte de las nacionales, ¿no? Exacto. Graciela, ¿cuáles fueron los productos particularmente que más salida tuvieron en estos 40 días? Sabemos que la utilización de la tecnología, bueno, está cotidianamente presente en cada uno de los hogares. Muchas personas han cambiado sus dispositivos para tener también más accesibilidad a internet. Y ustedes, en ese sentido, ¿cuáles son los productos que más se vendieron? Bueno, televisores fue uno de los productos que más se vendió, ¿no es cierto? Notebook, celulares, tablet, sí, estamos hablando para tener conectividad, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, y también después lo que es pequeño, en todo lo que es para batidora, fábrica de pan, para hacer waflera, todo lo que es para, digamos, pasar el momento y
Y elaborar productos en la casa, pasta linda, bueno, esos fueron uno de los que más se movió, ¿no es cierto?, en este tiempo, sí. Exacto, si hacemos Así un es. análisis bien profundo, se relaciona directamente con lo que decíamos, ¿no? Con el acceso a la tecnología para entretener en la casa, para realizar las tareas y bueno, y aquellos que les gusta cocinar para poner en práctica esos dotes a través de los diferentes productos específicos que viene para cada uno, ¿no? Eso motiva un poco a la compra desde el hogar específicamente a esos productos como estás diciendo. Es verdad, o tal vez no tenía experiencia en la cocina y bueno, y esta cuarentena ha generado, ¿no es cierto?, de intentar y bueno, y que le salen cosas ricas y comparten y trabajan en toda en todo el grupo familiar, que también es un entretenimiento, ¿no es cierto? Exacto. Graciela, llegamos a otra estación. Bueno, sabemos que se aproxima por ahí el invierno y también hay una serie de productos que bueno, que por ahí los clientes piden en esta época. ¿Ustedes tienen pensado de alguna manera poder realizar esa venta también en estos días mientras dure esta cuarentena? Sí, porque en esta cuarentena también yo te especifiqué por ahí lo que más se ha movido desde el inicio hasta hoy, ¿no es cierto? Pero en ese interín hay gente que ha necesitado un lavarropas, una heladera, una cocina, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora llegará el tema de del cambio de temperatura. Así que bueno, así continuaremos. Termotanque, perdón, que es uno de los productos que aparentemente lo que más se rompieron fueron termotanques en la cuarentena. Así que ahora ya llegará el tema de los calefactores, las estufas, y bueno, por el momento vamos a continuar de esta manera, ¿no es cierto? Es lo que tenemos habilitado y bueno, y se están habilitando nuevos rubros, ¿no es cierto? Así que por el momento la información que contamos es que va a continuar de esa manera, ¿no es cierto? Con la venta telefónica y el delivery.